Sábado 31 de diciembre del 2022, desde el Malecón Castañola, atrás del Chamochumbi, remodelado Chamochumbi, con la neblina característica propia de este tiempo del año, característica, una de las características principales de Magdalena, ¿no? La neblina. A fin de año y a fines y a inicios de año siempre es algo habitual la neblina veraniega. Siempre, siempre. Desde que vengo viviendo acá siempre pasa esto, ¿no? La neblina veraniega los últimos días del año y los primeros días del año siguiente. El Chamuchón y también cómo lo han cambiado. Estaba el mural de Vargas, ahí lo han borrado. La pista, la canchita que era de losa, ahora cancha sintética. La cancha sintética que estaba abajo, ahora, ¿no? La han desaparecido y ahora es de losa. ¿Y cómo es, no? Porque hace 17 años, aproximadamente 17, 16 años, en el inicio del 2006. Las canchas sintéticas empezaron a poner de moda. Yo me acuerdo en el polideportivo de San Borja, donde ahora está el Hospital del Niño. Ahí jugaba en canchas sintéticas. Era toda una novedad, porque esas canchas sintéticas vinieron a raíz del boom que tuvieron, de la fama que tuvieron cuando las implementaron en los estadios para el Mundial de la FIFA, del Sub-17 del 2005.